expectativas de esta Vuelta a Colombia y esta gran participación de Indeportes en ella? Bueno, nosotros en primer lugar queremos que el ciclismo siga posicionándose, que esta vuelta crezca cada año, que sea la fiesta que integre a los antioqueños, a los colombianos, a todo el país. Yo creo que el ciclismo tiene ese poder y bueno, esperamos que nuestros deportistas tengan un amplio, una muy buena actuación. Bueno, muchas expectativas y un esfuerzo muy grande desde Indeportes Antioquia y la Gobernación para que esta versión de la Vuelta a Colombia sea todo un éxito, para que crezca el ciclismo, para impulsar los nuevos valores del ciclismo colombiano. Así que desde aquí, desde La Ceja, en el departamento de Antioquia, en esta primera etapa de esta nueva versión, con un saludo a toda la afición, a todos los colombianos, y nuestra decisión de seguir apoyando el deporte y particularmente de apoyo al ciclismo colombiano. Saludo a todo el equipo de la caravana ciclística de esta edición 61 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Decirles que valoramos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para poder acondicionar unas vías que estuvieron sensiblemente afectadas con esta ola del crudo invierno. We'll be right back.
Hecho una gran preparación durante toda la temporada. Ratifico una vez más que paso por un buen momento, como lo mostré en la Vuelta a Antioquia, y Dios mediante, he ganado el prólogo, muy contento, sobre todo por el equipo GW-Shimano, y a don Gabriel Estizábal, que nos ha apoyado durante toda la temporada. ¿Qué se siente ganar en casa, Marlon? Contento, creo que soy estaba jugando prácticamente de local, y bueno, inmensamente feliz, y sobre todo porque nuevamente se reconocen las condiciones en que estoy pasando y el momento.